Y vamos a continuar con este escándalo sin precedentes en la política. Lo cierto es que esto se calienta. Esto es como una locomotora que cada vez va cogiendo más presión y va a llegar un momento que explote. No hay gobierno que pueda soportar esta situación. La debilidad de Sánchez es absoluta. Ahora ya no solo tiene que negociar en Waterloo, ya no solo tiene que ponerse de rodillas ante el sátrapa de Marruecos, no solo tiene que ponerse de rodillas ante el aragonés, ante los proetarras de Bildu. No, no. Ahora va a tener que ponerse también de rodillas ante Ábalos. Porque ha surgido, amigos, un nuevo jugador en esta partida. Dice la noticia, Ábalos se planta y no renuncia al escaño. Voy a defender mi honor hasta las últimas consecuencias. Señor García Margallo, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues aquí estoy en Bruselas, en Estrasburgo, en el pleno del Parlamento Europeo. Cuénteme. Bueno, está en Estrasburgo. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido hoy altercados en Estrasburgo, según algunas ¿Han salido algunas imágenes de que ha habido protestas o no ha habido protestas? No, que yo sepa, lo que ha habido en el pleno es la ley de restauración de la naturaleza, que por fin ha salido adelante en contra de la oposición, fundamentalmente del Partido Popular. Pero no ha habido nada más. Por cierto, me cruzo a salir del pleno con Carles Puigdemont. Y aquí está todo, imagínese lo revuelto que está, porque es que hace muy, muy pocos días, en la Comisión de Libertades e Interior del Parlamento Europeo, se aprobó una enmienda en la que se instaba a todos los Estados miembros, a los 27, a comprometerse a no indultar ni amnistiar delitos de corrupción. Y estamos hablando de delitos de corrupción en este momento. Por tanto, el tema cobra una temperatura nacional, como ustedes estaban diciendo, europea y también internacional, porque cada vez es más evidente que se ha invertido la historia. Si hasta hace unos años España tenía un protectorado en Marruecos, ahora es Marruecos la que tiene un protectorado en España, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahora estamos cogiendo todavía más tensión con esta salida de Ábalos del Partido Socialista, se ha ido al grupo mixto. ¿Usted cree que Ábalos se ha olido que el Partido Socialista quiere que sea la cabeza de turco de toda esta trama, taparlo ahí para que no afecte a estamentos más altos del partido, por ejemplo, como el señor Sánchez, el señor Cerdá, el señor Marlaska, el señor Torres o la presidenta del Congreso? Bueno, es evidente que lo que Sánchez ha querido es elevar un cortafuegos para que el incendio no llegue a alturas superiores del edificio. Pero también parece que el señor Ábalos no tiene esa vocación que se cuenta de las viudas hindúes de incinerarse en la pira del marido, ¿no? Y aquí hay algo que estaban ustedes hablando, escuchaba, que yo he contado varias veces, con poco éxito hasta ahora. Hay que pedir al gobierno, en concreto al ministro de Asuntos Exteriores, que pida a Israel que exija a Pegasus, empresa que depende del gobierno de Israel, que diga cuál es la información que había en los teléfonos del presidente del gobierno, del ministro de Interior y de la ministra de Defensa. Porque el juez, como usted sabe, archivó provisionalmente la causa diciendo que Israel no contestaba a sus requisitorias de que le informase y no quedaba más que la vía diplomática. Y la vía diplomática es la Convención de Viena, que obliga a los estados signatarios a colaborar en la persecución de determinados crímenes, entre otros los crímenes que tienen que ver con la ciberseguridad. Entonces, Exteriores tiene que exigir, insisto, que se le comunique qué había en esos teléfonos, que es lo que estaban discutiendo antes. Hay una vía que cualquier gobierno puede utilizar, es más, que debe utilizar.
Que en esos teléfonos, lógicamente, tendremos las claves de muchas cosas, ¿no? Tendremos las claves de negocios poco apropiados dentro de la familia del señor Sánchez. Tendremos la clave también de las extorsiones que recibe Sánchez de Marruecos. Y a lo mejor también tenemos las claves del caso Coldo y el caso Mascarillas, que es conocedor seguramente el rey de Marruecos. Pues mire, yo no sé las claves que tenemos, a mí no me gusta especular. Lo que sí sé es que el cambio de posición respecto al Sáhara, que fue, insisto, un cambio de gobierno no discutido en el Consejo de Ministros, no debatido en las Cortes, no comunicado a la oposición y rompiendo una tradición de 40 años, no lo entiende absolutamente nadie. Y créanme que esta pregunta la he hecho a las personas que más conocimiento y más oficio tienen en relaciones internacionales en este país.